guay, ya sabes, también lo merece. Ya es una mujer grande, hecha y derecha, dice Tía Hill. Y no solamente está por ahí comprando ropa bonita, sino que dice que esta noche va a venir de visita. Y espera, porque ha habido como insultos de parte de Lola Vice, de parte de Electra López, esto se complica rápido. Bueno, menos mal que tiene a Jay-Z de su lado. Yo no quiero ver eso otra vez. No lo quiero para nada, no quiero. Jay-Z stood up for you. Jay-Z dijo eso. ¿Lo puso? Y hablando del rey de Roma. Tía, no quiero interrumpir, pero yo queremos que sepas que te podríamos ayudar en tu combate, a soportar. ¿Cómo estar en el ringside? Oh, so like a chaperone. Ah, como un chaperón. No, 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 esa palabra no me gusta, chaperón. ¿Sabes qué? Realmente no pienso que tiene que estar en nuestro ringside. En realidad, ¿sabes qué? Es una buena idea. Se nos hace tan mala. Estar al lado del ring, cerca de ti, ayudándote a ti, apoyándome a mí, puede ser una gran idea. Bueno, lo que tú digas, lo que tú digas. Sí, vamos. Chase you a las 3. 1, 2 y... One, sí. Two, three. Chase you. Hey, you weren't expecting that, were you? Shut up. Cállate ya. Chase, you coming? Yeah, I'll be right there. Sí, sí, ya voy. Muy misterioso, pero acabo de ver como un hilo conductor entre todos esos videos. Después les digo lo que pienso. Estar aquí para un combate pautado a una caída y presentamos primero al equipazo de Tía Hill y Jerry. Bueno, ya lo dijo Tía Hill, soy una mujer bien grande, hecha y derecha, ahora hago lo que me da la gana. Y lo de que estuvieran aquí los miembros de Chase U fue idea de la amiga de Tía, o sea, Jay-Z. Las oponentes son el equipo de Electra López y Lola Vice. Te explico por qué Lola necesita ganar esto. Lola es parte del Breakout Tournament y ella no puede ir cojeando a su primera lucha oficial dentro de ese torneo. Así que vienen a arrancar cabezas. Lo siento, tía. Lo siento, Jay-Z. Hay un poco más de camino recorrido, sin duda alguna, bastante más. En Tía Hill y Jay-Z James, que igual se la goza. Mira, se bailan lo que sea. Bueno, Jay-Z fue dos veces campeón en pareja y Tía, según tú, estuvo a punto de ser campeona también, venciendo disque por rendición. Lo viste, Marcelo, deja de mentir. Tú lo viste, hizo rendir a Tiffany Stratton, te hizo mira la derribada. Esta muchacha es muy joven. Muy joven. Buena, derribado otra vez. Y vean el talento que despliega. Oh, la bloquea la madrina. Oh, muy la bien. Madrina. ¡Qué fuerza! La, de... la madrina la de con Electra. Su fuerza la pone a gozar como quería. Esa es Electra López en su mejor versión. Buen codazo plexo para la victoria. Uno y dos. Y yo creo que Jay-Z no suda hoy. Jay-Z no entra. Yo todavía estoy tratando de superar esto de que Jay-Z James... ¡Oye! Fue la que estuvo de acuerdo con la idea de que Andre Chase y Duke Hudson estuvieran aquí en el ringside. ¡Qué demonios! Dice, oh, vean las patadas de Lola Vice. Y el castigo que está recibiendo Tía Hill, papá, es de pronósticos reservados. ¡Qué patada directamente a la espalda! Como un látigo. Uno y dos. Oye, el maestro trajo una toalla. No voy a hacer que la vuelva a lanzar. Y dale que es tarde. Igual esa creo que no se la va a perdonar nunca en la vida Tía Hill. Sin duda lo que creó esta distancia que existe ahora entre Tía Hill y el maestro Chase y Duke Hudson y bueno, toda la universidad Chase. Bueno, obviamente Jay-Z Jane aprovechó el momento, la confusión, el berenjenal y se ha acercado a Tía, que no tenía amigas y que de alguna manera la está guiando por los buenos pasos, según ella, para que sea su propia mujer, una mujer hecha y derecha. Gracias por lo de según ella, porque eso está en veremos. Uno y dos, creo que esos buenos pasos de los que hablas tú es la razón por la que tan felizmente Jay-Z Jane aceptó que estuvieran aquí y dijo, tal vez le meten un trofeazo por la cabeza a Lola Vice o a Electra López y nos ayuda. No creo, no se parece eso a Jay-Z Jane, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Lola, repito, viene con una misión muy clara. Voy a entrar con victoria al Breakout Tournament. No hay tregua aquí y Jay-Z Jane está que bota a Hugo, pero... ¡Wow, wow, hey, wow, wow, wow!
y está perjudicando a su compañera de equipo. Lola, Lola, lo lamento, tía Hell. ¡Oh! Nadie en el esquinero, se lastimó la cara. Y va nadando, nadando como puede. ¿Será que llega? Que va, papá, no hay agua. Solamente arena, solamente arena. Cada vez que parece que ese relevo se va a dar. ¡Ah! ¡Wow! Lo logró, se sacó del camino a Lola. Y esta mujer le dice, ponte de pie. Esta también es increíble. Casey Jenner es extraordinaria. Y aguerrida. Buena, buena patada para Lola Vice directamente en la azotea. Y ha sido una noche extraordinaria para las féminas de NXT. Desducadora preciosa de Jesse James. Se va uno y dos y que no llega. Tenemos nueva retadora número uno para Halloween Havoc, para Big Time Bex. ¿Qué le pasa a Jesse? Bueno, le pasa que no la dejaban entrar y que al fin tiene la tregua, tiene el momento y quiere acabar con todas. Pero estos reveses no la vais. No importa si con los brazos o las piernas. Dámela, dámela, dice la madrina, que la voy a bendecir. Déjame bautizarla. Y con su fuerza, directamente al esquinero. No hay nadie, se comió el poste, un poco lenta. Es todo para ella, puede serlo. Y directamente artillería pesada de ese brazo derecho de Jason Jay. Y tía Geo tenía la victoria. Le dan el relevo y viene con fuerza. Tía Geo, grito de guerra. Pero tenía la victoria. No comencemos. No comencemos con el candado. Esto es detrás, recuerdo. Es el Kimura. Con el Kimura la hizo rendir. La hizo rendir. Oye, pero no hicieron nada ellos dos. Estuvieron ahí parados como dos árboles, no hicieron nada. Muy bien. ¿Cuál fue el apoyo? Eso hace aún mejor la victoria. Que tú querías trampa, ¿no? No, que apoyaran de verdad, que hicieran algo que se viera. Vale, tú querías el trofeazo por la cabeza. ¿Ves lo que te digo? Por lo menos, por lo menos.